y una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armada de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él a un caballero, armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído en altas voces, encaminando sus razones a Don Quijote dijo: «Insigne caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te la habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusaré tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme pronto, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio». Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna, como de la causa por qué le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: «Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que, si visto la hubierades, yo sé que procurades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni pueda haber belleza que con la suya compararse pueda. Y, así, no diciéndoos que mentís, sino que no aceptáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga». Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba para que se entregaran al combate y lo emprendieran. Y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía por costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron ambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer a propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue al punto sobre él y, poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo: «Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra». «Eso no haré yo. Por cierto, viva, viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla». Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el rostro y halláronle sin color y trasudando. Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decir ni qué hacer. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamiento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas oscurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento.
Temía si quedaría o no contrahecho Rocinante, o dislocado su amo, que no sería poca ventura si dislocado quedara.